nombre es Antonio Leaños, soy coordinador de servicio de aquí de Honda Acueducto, bienvenidos. Mi función principal es darle la atención al cliente, más que nada escuchar sus necesidades en cuanto a servicios y dudas que tengan junto con su vehículo y darle la mejor atención. El proceso es, llega el cliente, me presento, salgo con la Mi Box Slate, empiezo a tomar lo que son los datos, lo que son placas del vehículo, número de serie, comienzo a levantar lo que es la orden de servicio de reparación y comienzo con las dudas del cliente. Para mí la Mi Box Slate es una herramienta muy práctica, ya que yo no tengo que estar moviendo de lugar, tengo mi escritorio, pero tengo que estar afuera en el taller, tengo que estar afuera con los clientes. Si yo paso al taller directamente, me puedo meter a una orden sin necesidad de regresar a mi escritorio y darle la atención al cliente en ese momento, sin necesidad de que me espere o que me permita para pasar a mi lugar. Dentro de las funciones más importantes que desempeña la Mi Box Slate, dentro de lo que a mí me sirve para mi sistema, también puedo manejar lo que son las bases de datos en Excel, Word, tiene el sistema operativo Windows, puedes tener lo que es tu Google Tag para poderte comunicar con otros asesores o con otras personas dentro de la agencia, dentro de la empresa. Y una cosa que a mí me funciona mucho y me gusta mucho es la entrada HDMI. La entrada HDMI puedo conectarla a una pantalla de televisión y puedo hacer una demostración de tablas de procesos, de cómo vamos con los servicios en el mes. Me sirve demasiado, puedo mandar mis correos electrónicos a mis clientes para avisarles de su servicio, cotizaciones, y me sirve más que nada para llevar mis reportes y procesos. La Mi Box Slate es muy práctica, ya que también puedo hacer llamadas telefónicas mediante el sistema de internet. Simplemente me meto al programa, me pongo mis audífonos y puedo llamarle a mis clientes sin ningún problema de interferencia. Se escucha súper bien y ellos me escuchan muy bien también.